16 años de la obtención de la medalla de plata en Atenas 2004, charlamos con Freddy Vareiro, uno de los goleadores de aquella hazaña olímpica. Freddy, hoy día, siendo la única selección, es más, la única medalla olímpica que consiguió el país, ¿verdad? ¿Qué representa para vos eso, el valor que tiene hoy? Uno va valorando más y más a medida que pasan los años. El conseguir una medalla olímpica es algo muy lindo, algo grandioso. Es la primera medalla y la única en nuestro deporte, en el deporte paraguayo. Imagínate, para llegar a esas Olimpiadas, ¿qué tuvimos que hacer? O dejarlo fuera a uno de los dos grandes del continente. Teníamos que dejarlo fuera. O ya sea Brasil o Argentina, o después todos los países que están, las potencias como Uruguay, Chile, Ecuador, llámese esos dos países. Y nosotros fue algo histórico en el preolímpico lo que habíamos hecho. Imagínate, los dos equipos de Sudamérica, que fuimos representación de Sudamérica, llegamos a una final. Fue algo magnífico, maravilloso y, como te dije, a medida que pasan los años uno le da más valor a eso. Y también, Freddy, recordar que en ese campeonato vos tuviste de dupla a uno de los goleadores históricos de la selección paraguaya, ¿verdad? Que es José Saturnino Cardoso. Sí, la verdad que sí. Que en ese momento era figura, eran las figuras de nuestra selección de mayores. Para nosotros los sub-23 en ese momento fue algo medio extraño, teníamos medio pena así de compartir con ellos. Fue la columna vertebral que fue Colorado Gamarra, Enciso y Pepe. Imagínate, nosotros ahí lo veíamos muy grande y en principio nos costó mucho esa adaptación con ellos. Pero al final también el profesor Jara Zayer, excelente profesional, excelente entrenador que me tocó en mi carrera también como persona. Uno siempre ve como persona, como es. Primeramente vemos como persona, después lo que puede hacer, y Jara Zayer es un ejemplo en ese aspecto. Nos unió, nos llamó a los chicos, nos dijo cómo tenía que ser. Y ahí hicimos un grupo también muy unido con ellos, con los históricos, y ganamos, llegamos a conseguir una medalla. Y para mí fue una satisfacción, un privilegio haber compartido dupla ataque con el Pepe Cardoso, uno de los goleadores históricos de nuestra selección y ni qué decir en su carrera, más en México, en el Toluca. ¿Alguna anécdota que recordás de lo que fue esa vida en la Villa Olímpica? Porque si mal no recuerdo, a la vuelta de esos Juegos Olímpicos es que viene un Emilio Martínez totalmente rubio. Bueno, la peluquería, yo le dije que hablaba algo inglés, que voy a hablar inglés, nada. Fuimos y le preguntó cómo quería y hielo, le decía de amarillo. Y Emilio no sabía qué es lo que le dio. La verdad no acuerdo tan bien, pero vino oxigenado. No. Emilio es un personaje, un show Emilio que tiene anécdotas, montones de anécdotas. Emilio también es un tremendo jugador, espectacular jugador, en donde se le soltó la cadena en el último partido otra vez contra Argentina, donde se hace expulsar, pero muchas anécdotas, entre ellas dentro de la cancha, afuera, algo magnífico, inolvidable que uno pasa atrás del fútbol.